hacerlo sufrir. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, no me importa que el amor te muera. Oh. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Medina y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un tag. Hace mucho que no hacía un tag, desde hace como... bueno, no sé, me desaparecí 2 meses, así que... pues ustedes como que tienen idea desde cuándo no hago un tag. Bueno, este maldito que no sube video hace como... un mes. No, menos. Como 5 meses. Bueno, este es el tag del youtuber hipócrita. Creo que es uno de los más populares ahorita que se está haciendo en YouTube, porque he visto que varios youtubers lo han hecho y es como que yo necesito hacer este tag. Lo vi de la youtuber Kika Nieto, que creo que todos conocen a Kika Nieto, o sea, pero según, bueno, no sé si ella fue la que lo creó, porque todos los youtubers dicen que ella fue el que creó el tag, pero la verdad yo vi que ella pues inició con este tag y pues al parecer como que sí, todos tienen razón en eso. Yo de hecho en una historia de Instagram había puesto que qué querían para el siguiente video, entonces yo puse que el tag del youtuber hipócrita o era... si no mal recuerdo, el blog o... tips para estudiar. Uno de esos. Yo había puesto por Instagram y ustedes votaron que hiciera el tag del youtuber hipócrita. Y pues bueno, aquí se los traigo porque ya saben que mi deber como youtuber es cumplirles cada semana con un video y traerles lo que ustedes me piden. De verdad que estoy muy feliz porque no manches, o sea... ya ven como que más claro el video, porque pues al fin mi lámpara la pude recuperar. De verdad que me hacía una super hiper mega falta. Gracias por haber apoyado mi anterior video, de verdad se lo super agradezco. Tuvo como 40 y tantos likes, casi los 50, de verdad. Es como que regresé a YouTube y ustedes me apoyaron genial, o sea... de verdad, comentaban, se suscribían, había nuevos suscriptores. De verdad, bienvenidos a este grupo, a esta familia. Y pues bueno, espero y les guste mucho, mucho este video. No olvides darle like si te gusta este video. Y por favor, suscríbete y sé gran parte de esta familia. Y pues bueno, aquí en el celular anoté lo que son las preguntas de este tag. Así que vamos a comenzar con la primera. La primera dice, ¿has bloqueado usuarios en Instagram? Ok, la verdad, sí he bloqueado usuarios en Instagram. Vamos a entrar, vamos a darle aquí en los 3 puntitos. Usuarios bloqueados, sí, a ver, he bloqueado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 personas he bloqueado en Instagram. Y yo pensando que no había bloqueado a nadie. No, la verdad sí los había bloqueado porque hay unas personas como que te envían mensajes y te empiezan a acosar y es como que... no, tú no vas aquí, o sea, ya déjame en paz, déjame seguir con mi vida de youtuber. No es cierto. Y pues bueno, yo dije, no, esa persona ni siquiera para seguirme, o sea, no, tú para allá, yo acá. La siguiente pregunta es, ¿a qué youtuber le tienes envidia? Bueno, todos los que han dicho este tag han dicho que tienen envidia de la buena. Y la verdad es que yo también la tengo. Porque pues mala, así yo no envidio a nadie en YouTube, o sea, ni amigos youtubers, ni a youtubers más famosos, porque siento que pues cada quien tiene su forma de expresarse hacia su público, hacia sus seguidores, suscriptores, como les llamen ustedes. Y pues la verdad yo me pongo súper feliz por ver triunfar a mis amigos. O sea, tengo muchos amigos youtubers, o sea, tampoco para presumir, pues, o sea, que digas, ay, los millones, no. Y pues bueno, a los youtubers que le tengo envidia... bueno, creo que ustedes conocen a la pareja Júquilo. Y pues sí, es Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Es que de verdad, o sea, Kimberly en un solo año obtuvo como 4 o 5 millones de suscriptores. Y es como que yo en un año apenas sí tengo 500. No, de verdad, o sea, no, ni 500, o sea, 400, ponle tú, porque pena, o sea, 2 meses sin hacer video. Y también a una de mis youtubers favoritas españolas que la amo. Y es como que mi inspiración a seguir aquí en YouTube, Rachel Tisdale, que de verdad es como que una mujer que hace sus videos geniales, los edita, le echa muchas ganas. De verdad, yo me inspiro mucho en ella. Que le envidio mucho por cómo hace sus videos. O sea, pero de verdad no la odio, ni odio a Juan de Dios Pantoja ni a Kimberly Loaiza, pero de verdad es como que algo magnífico. ¿Has respondido mal los comentarios cargado con rabia? Pues la verdad es que no. A mí no me gusta hacer esto en lo personal, porque pues siento que le das mucha popularidad y es como que eso es lo que yo no quiero lograr. Al menos a mí cuando me critican, me tiran mucho hate, que me comentan puras cosas, puras jaladas, es como que
A mí la neta me da igual, o sea, incluso me da risa, o sea, de verdad, me da risa, porque es como que, ¿crees que tu comentario de verdad me va a lastimar? O sea, yo con lo que tengo, con lo que hago, con lo que me gusta hacer, videos, editar, todo eso, o sea, no le encuentro el chiste. ¿Cuál es tu video propio favorito? ¿Cuál es mi video propio favorito? Es que como que mi propio favorito creo y siempre, bueno, no siempre lo va a hacer, depende cuál empieza a ser mucho mejor. Y hasta ahorita, en el momento, ahorita del tag youtuber hipócrita, yo digo que mi video propio favorito sería imitando a youtubers. Que por cierto, si no lo han visto, denle clic acá y les va a salir el anuncito para que vayan a ver ese video que está súper genial y es uno de los más apoyados en mi canal. De verdad, muchas, muchas gracias, los amo. Y obviamente tienen que apoyar este video, porque si no, esto nunca va a crecer. Es, o sea, es como que me llevó de verdad mucho tiempo editar, días, la. Y es como que logré algo chido que tuvo como más de 80 likes. Es como que, wow, de verdad, muchas, muchas gracias. Y es algo que no sé, que me divertí haciéndolo, pintándome, vistiéndome. O sea, es algo muy gracioso de verdad, pero también llevaba horas de edición. Y es como que uno de mis videos favoritos propios. ¿Cuál es tu video propio que más te avergüenza? ¿Cuál es mi video propio que más me avergüenza? Bueno, yo creo, es que hay dos. Es el de, el tag de coger, matar o casarse, que ese sí me dio mucha pena porque lo vieron hasta maestros. Y es como que, no, Dios, ¿por qué viste eso? No, pero también fue apoyado, gracias a ustedes. Y si no, también fue el de mi video combinado con YouTube. Porque, o sea, ese video horrible, como que la calidad era horrible y era como que, ay, Dios mío, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? Ay, no, y después le, ay, no, no, ya mejor no hablo porque de verdad me da vergüenza. Y pues obviamente dale click aquí para que vayas a verlo. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? Ok, la neta sí he tenido peleas con otros youtubers. Es uno con los que ahorita ya me llevo mucho, o sea, mucho, pero por mensaje, porque pues él es de otro estado, es de Querétaro, bueno, tú sabes quién eres. Sí, sí, tuvimos muchas peleas, como que nos agarramos enemigos, pero de repente como que nos reconciliamos, empezamos a hablar. Y siempre que yo tengo un error, no sé, en algún problema de edición, es como que, oye, ¿a ti te ha pasado esto? Ayúdame, por favor. Y dice, sí, 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 mira, esto se hace tal, 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 o si no, cómprate otra computadora. Hasta eso me dijo, o sea, ya así de, maldita pobreza. Apenas si me dan para, o sea, apenas si YouTube me paga. Nada, es cierto, ni YouTube me paga. Ni YouTube me paga. Yo queriendo ocultar mis millones, malditos pobres. Pero sí, o sea, ahorita me llevo súper bien con él, somos amigos y espero algún día conocerlo porque es como que un amigo de internet que conocí y pues me cae súper bien. Si tuvieras un control Z, ¿qué cambiarías de la historia de tu canal? Si tuviera un control Z, ¿qué cambiaría? Yo creo que borraría ese video que me da vergüenza, ese de mi vida combinada con YouTube, porque creo que es lo peor que he hecho y es como que el menos apoyado, de verdad, menos, menos apoyado. Y es como que pasando pena, o sea, no, horrible, o sea, no, no me gusta eso, o sea, no me gusta ver ese video, es como que si veo que se va a reproducir, no, cámbiale, cámbiale otro video, porque no, 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 de verdad, eso es lo que no me gusta. Nombra tres youtubers en los que alguna vez te hayas inspirado para tus videos. Aunque no lo crean, bueno, Juan de Dios Pantoja es el primero, bueno, no es el primero de los tres, o sea, los digo aleatorio. Sí hace sus videos bien, pero no es que le meta efectos de cine y cosas así. Pero sí me gusta cómo edita sus videos. Muchos han quejado, pero al menos yo no me quejo. También me he inspirado en Juan Pazurita, que es otro de mis youtubers favoritos, que admiro, influencers. Y de verdad me gusta cómo edita sus videos. Es que los hace muy graciosos, es lo que me gusta de él. Que es muy gracioso, a todo es risa. O sea, nunca hay como que un problema que digas, no, o sea, muy sad, muy triste. No, 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 esto es aquí risa, 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 jajaja, ja, ja, por todos lados. Y el otro youtuber, obviamente, mi ídola, Rachel Disney, o sea, de verdad la super amo. Pero es que de verdad me encanta su forma de edición, la amo, es que no tengo que más de decir la amo. De verdad, espero algún día tener contacto con ella porque es como que, de verdad, admiro tu vida, admiro tus fotos de Instagram, que de verdad, en ella no me inspiro en fotos de Instagram porque pues es hombre, mujer, o sea, diferente. Pero cómo editas sus fotos, es como que, wow, yo quiero ser como tú, o sea, wow. Y después los videos que hace de DIYs, life hacks, probando trucos de no sé qué, tags, retos, de verdad, la super admiro. ¿Has criticado en los comentarios algún video que no te haya gustado? Admito que no. No me gusta hacer eso. No me gusta como comentarle las verdades. Nada, mentira. No es cierto. Siento que tal vez y alguna vez voy a comentar como que algo para
¿cómo se dice? Un comentario constructivo, o sea, como para que mejore, para que él mejore en hacer sus videos de edición y todo. Como que sí lo haría, siento que sí lo haría, pero hasta el momento no lo he hecho porque siento que como que se va a ver muy, como que muy mamón, o que te crees, ay, Dios, por tu edición de YouTube. No, no, o sea, de verdad, no me gusta hacer eso, ¿no? Y por último, la décima pregunta, que es: ¿tienes alguna otra cuenta para hacer lo que no te atreves en tu cuenta principal? Admito que sí. En Facebook no tengo otra cuenta. Bueno, sí tengo otra cuenta, pero como que esa no la uso desde hace años o año pasado, no sé. En Instagram sí tengo una cuenta. Que, bueno, no la quiero dar pues porque es personal, pero sí le he dado en algún momento, como que sí le he dado. Y ahí de verdad subo fotos pues que no me atrevería incluso, o sea, como mismo dice la pregunta, que no me atrevería a subir mi cuenta principal. Pues porque son como que más de mi vida, vida privada o cosas así. Y es como que, no, de verdad, como que a eso no me atrevo a subir. Y pues ya, creo que en Instagram nada más tengo mi cuenta privada. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video de hoy. De verdad que estoy cumpliendo cada mes video. De verdad se me está súper complicando esto de la edición. Me la paso horas editando y tengo editando porque de verdad que siempre hay un error. En cualquier video hay un error. A ver cuál es el error de este video. Yo espero que no, porque lo tengo que subir. Yeah. Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video de hoy. No olvides darle like, compartirlo, suscribirse y activar las notificaciones, que es lo más importante. Les mando un abrazo, un saludo. Les mando un abrazo, un saludo y un beso donde quieran que me estén viendo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. No olviden suscribirse, activen la campanita. Chao, chao, chao.